La redactora del diario La Prensa, Elizabeth Romero, denunció este jueves ser víctima de espionaje y una campaña de desprestigio que la presenta como vocera oficiosa de los grupos armados. Romero, de 55 años, es la periodista decana de la cobertura de temas de derechos humanos y del área de seguridad en el país, y durante meses ha seguido la pista de los supuestos alzados con fines políticos contra el gobierno del comandante Daniel Ortega, a los que las autoridades oficialmente circunscriben en actividades delincuenciales. Según Romero, en los últimos días ocurrieron hechos que a su juicio denotan algún tipo de persecución e intimidación. Para hablar de la denuncia pública que interpuso ante el CENIT, está con nosotros la periodista Romero. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. ¿Por qué decidiste tomar la decisión de acudir el pasado jueves ante el CENIT y hacer esta denuncia? Bueno, esto no comenzó ayer ni comenzó este fin de semana. Comenzó desde septiembre del año pasado, que fue con las primeras fotografías que nos tomaron a Manuel Esquivel y a mí en una cobertura a la NPDH. O sea, no era solo el sentido de decir que estábamos con la NPDH. En esa ocasión hubo notas que fueron, nosotros conocimos que con en disco y con notas juntas fueron enviadas a los medios de comunicación por relaciones públicas de uno de los poderes del Estado. Entonces, resulta de que no me van a decir a mí de que este es una algo que lo he creado yo en mi imaginación. Un año después, en septiembre, ya empezaron a advertirme de que aparecía algunas publicaciones de una cuenta hackeada en internet donde aparecía una persona y al pie de foto decía, es el esposo de la periodista de La Prensa, Elisa Romero, que tengo que ver yo. Estoy separada con esta persona desde hace 7 años, para comenzar. También denunciaste que hackearon tu cuenta de correo electrónico, lo que es muy grave porque es una violación a tu privacidad. Así es. ¿Ha habido además otros hechos intimidatorios en tu contra? Bueno, asociado a eso, en el transcurso del año, gente que te guindan cosas, mira, te conocemos, sabemos dónde vivís, en tu cuenta de Facebook. Tuve que restringir mi cuenta de Facebook porque lo sentí un acoso. Y justamente se da en los momentos cuando nosotros, cada que nosotros publicamos algo como que les incomoda, y da la casualidad que tiene que ver mucho cuando publicamos cosas relacionadas con esto de lo que, llamado grupos armados. En los momentos en que estaban acosando a Ismael, entonces por otro lado, de alguna manera yo sentía algún tipo de presión, pero subió de tono, pues este fin de semana, el viernes para ser más exacto, quería dejarlo por la paz, el que no la debe no la teme, sé que han dado en cuestiones de trabajo meramente como periodista de La Prensa, pero hubo personas que me aconsejaron que debía advertirlo. Yo consideraba denunciar a quién, pero ante quién, la debilidad institucional, esto que vos no tenés mucha confianza de algunas instituciones, entonces ¿a quién vas a recurrir? Pero me dijeron advertirlo, entonces lo único que se me ocurría, ya estaba el caso de septiembre pasado, y llegar y documentar al CENIT una advertencia, pues, esto me puede pasar y lo vengo a decir. Eso más que todo, pues, que se sepa, si algo pasa, es que esto está asociado a esto. Hacía referencia al caso de Ismael López, para poner en perspectiva a los televidentes, que le denunció también una intimidación por parte del ejército de Nicaragua. Antes de pasar con el profesor Rechú, una pregunta. Un medio en internet que ha sido conocido como NicaLeaks, que dirige Oscar Merlo, que fue editor del Nuevo Diario, ahora ya no está ahí, dirige este medio, ha publicado información en la que te relaciona directamente con estos supuestos grupos armados. ¿Qué crees vos que hay detrás de este tipo de publicaciones? ¿Quién puede estar detrás de esto? No, es que yo ya lo he dicho. Ahora quieren aparecerlo como que es una situación entre dos periodistas. Y como digo, esto va más allá de una situación entre un periodista. Este periodista, además, tiene antecedentes de vínculos con la extinta seguridad del Estado. Estos vínculos no se rompen fácilmente, uno. Pero además, yo no estaba responsabilizando a nadie porque desconocía quién hacía esos escritos. Donde te implicaban verdaderamente. Pero yo decía hoy en la mañana, el callado se defendía mejor, porque yo no sabía que él había escrito. Y entonces, él tiene que responder cómo llegaron esos correos a sus manos, cómo tiene información mía. Y, por ejemplo,
un viaje a Costa Rica que fue, que me envió la prensa, una capacitación. Yo solo quiero una aclaración. Sí. Esa foto que aparece en donde te circunscribí un círculo, uh-huh, y veo que está un periodista también del Nuevo Diario. Andábamos los dos Ernesto en esa capacitación. García, ¿verdad? Sí. Lo cual evidencia que andás en un tipo de actividades distintas. Pero la pregunta mía es, ¿esa foto era tuya, no, la tenía, o es una foto que sale de dónde? Pues eso es lo que a mí me da pie para decir que me espían. Igual que pasó en septiembre del año pasado, en octubre del año pasado, nuevamente aparece una fotografía tomada por quién. Me andan siguiendo. Eso es lo que me da pie para decir que no es una situación de periodista acucioso, sino quién tiene la información de dónde salí y cuando salí, a dónde, tenés que informar a dónde vas. Aquí te preguntan hasta de lo que comes cuando vas a salir fuera del país. Entonces, ¿quién tiene esa información para saber dónde iba yo? Profesor Rochu, que este tipo de intimidación que ha denunciado Elizabeth la semana pasada ante el CENIT, ¿qué implicaciones tiene para el ejercicio del periodismo en Nicaragua? Este es una vez más un planteamiento que tenemos que hacerlo desde el punto de vista del observatorio, y es que, se quiera o no, tiene un efecto intimidatorio no solo para Elizabeth, para la prensa, sino para el resto del periodismo, uh-huh, nicaragüense. Porque, ¿qué sentido tiene si no establecer ciertos precedentes para evitar que se siga informando sobre determinadas situaciones o determinados hechos? Porque a mí me llama también la atención, y es una cosa que yo pediría a Elizabeth que me la aclarara, es que en una entrevista que aparece en Confidencial a Oscar Merlo, él dice que él no responsabiliza directamente a Elizabeth, sino que está siendo víctima, dice, de un periodista de Radio Corporación. Es decir, pareciera que como que tienen establecida una conexión de una red en donde, al menos en la manera que lo planteó Elizabeth, sería el eslabón débil de esa cadena que está siendo instrumentalizada. Pero también hay aquí una implicación para periodistas de Radio Corporación. Y da la casualidad que la corporación y la prensa son dos de los medios de comunicación que cuestionan de manera reiterada y sistemática al gobierno de la República. De tal manera que vos, de forma inevitable, estableces una conexión entre este asedio, esta vigilancia o esta manera de intimidación con quienes están interesados en que no se den que no se den informaciones de esta naturaleza. Pero también llama la atención el punto que mencionaba Elizabeth, que este tipo de acoso se da en momentos justo cuando ella informa sobre los supuestos grupos armados que se desarrollan en el norte del país. Grupos que además el gobierno ha dicho que no existen, que se trata de delincuencia común. ¿Qué esperás, Elizabeth, como periodista de parte de las autoridades después de haber puesto esta denuncia? Bueno, este fin de semana se pronunció el cardenal Leopoldo Brenes sobre este caso, fue consultado por periodistas de la prensa y él instaba, entonces yo voy a retomar lo que él decía, él instaba a las autoridades de la policía que ya deberían de haber iniciado una investigación que está pasando en este país, como es que a alguien está diciendo que le están hackeando sus correos. Y no son mis correos, son los de la prensa, porque esa es una cuenta de la prensa. Allí no es ni una cuenta personal, es una cuenta de la prensa. Entonces, ahí si de verdad a las autoridades les interesara investigar y ver a profundidad qué es lo que está ocurriendo en este país, pues deberían de investigar. Aunque, como te digo, es muy poco lo que yo espero de las autoridades. Y por eso fue que yo recurrí a un organismo de derechos humanos. Esclarecer además si hay algún tipo de espionaje contra los medios de comunicación, porque al acceder a información de cuentas oficiales de un periódico es una cuestión bastante complicada, pues, y una violación a la intimidad de los periodistas. El CENIT prometió que presentaría tu caso ante el relator especial, ¿no?, de libertad de expresión de la OEA, que es nuevo, se llama Edison Lanza. Sí. ¿Esperás alguna reacción de la OEA? ¿Esperás que la OEA pueda llamar la atención al gobierno de Nicaragua sobre este caso? Pues ese es un proceso bien largo. Yo tengo entendido que esos casos llevan tiempo, pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Este caso, el primer caso en octubre pasado, junto al caso de Ismael López, ya había sido presentado ante
esta relatoría de que tiene que ver con la libertad de expresión de lo sí, de la CID, de ambos, pues. Entonces ya este caso ya lo conocían al menos de en una parte. Entonces lo que hace el CENID es como documentar la misma situación que se continúa dando, pues, y ha solicitado si se otorgan medidas cautelares a mi favor. Pero como les digo, esto lleva tiempo, pues, y temes por tu familia. Vos responsabilizabas, vos hiciste una, vos señalaste directamente que responsabilizaba a quién, dijiste. Es que si quien tiene la información en este país es el sector en el poder, al sector en el poder es el que vas a responsabilizar, porque yo no responsabilizo a Oscar Merlo, porque Oscar Merlo, yo aclaro, él pues, no sé, él será oficiosamente un trabajador de ellos, no sé, desconozco. Pero quien tiene la información es el sector en el poder. Y yo, como insisto, este no es un pleito que se quiera, así se va a querer más o menos presentar un pleito entre periodistas. Este no es un pleito entre periodistas, porque desde que en este país aparecen cuentas en Facebook con nombres ficticios, aquí hay más, aquí va más allá la cosa. Elizabeth, ¿temes por tu vida o por tu familia? Pues la seguridad de mis hijos está de por medio y yo me adelanto, pues, porque pues también la mía yo no la descarto, porque yo he dicho anteriormente que en el país se han dado tantos casos. Aquí en el país hay gente que ha asesinado y dice que fue un loco el que asesinó y unos meses después está libre. Eso significa que tienen influencia. Algo, eso te llama a pensar que puede pasar. Un asalto, puedes enfrentar un asalto, puedes enfrentar un accidente y se puede ver como un accidente. Nadie lo... En este país no se investiga nada. ¿Puede este hecho callarte? ¿Puede afectar el ejercicio de tu profesión? Pues, hasta ahora, y gracias a Dios que me ha dado fuerza, yo sigo adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, profesor Rochú. Esa es la situación que denuncia la periodista de La Prensa. Las autoridades nacionales deben escuchar e investigar este tipo de denuncias que afectan el ejercicio de la libertad de información e intimidan a los periodistas de Nicaragua, y vigilar el cumplimiento de todas las garantías que permitan a los periodistas el libre ejercicio de su profesión, el periodismo necesario para garantizar el buen funcionamiento democrático en el país. Nosotros nos solidarizamos con el caso de Elizabeth.